Ha sido muy duro. Hemos intentado, sobre todas las cosas, seguir con nuestras aves, porque esto más que un negocio es un proyecto de amor. Pero el sobrevivir económicamente ha sido muy, muy, muy difícil. Hemos sobrevivido con la ayuda enorme económica de mi mamá, haciendo comidas para lograr que poder alimentar los colibríes. Nos ha costado mucho trabajo. Estamos cerrados más o menos desde el 15 de marzo y creo que permaneceremos cerrados por ahí hasta febrero o marzo del año entrante.